¿Qué hacer tras el diagnóstico de autismo en sus hijos? Muchos padres aseguran estar abrumados y no estar preparados para enfrentarlo, pero otros se educan e investigan para ayudar a sus hijos. Wow, Supermarket. Presenta. Es el caso de Claudia Patiño, una madre colombiana radicada en Charlotte, Carolina del Norte. Su hijo fue diagnosticado a los dos años de edad con autismo. Según su testimonio, observaba en su pequeño actitudes que llamaban su atención, pero la principal alerta fue cuando él dejó de hablar. Comenzaron a facilitarle las terapias de habla, pero durante ese proceso sí me dijeron que si sí, eh, yo creía o quería que el niño fuera evaluado por una persona que, que estuviera que trabajara todo el tema del desarrollo, entonces lo diagnostican en ese momento, ya lo miran y dicen, sí, el niño tiene un nivel de autismo, eh, el que tiene mi hijo es el nivel 2, no es ni tan bajo, pero tampoco es un autismo severo. Abrumada por los cambios, Claudia empezó a leer e investigar sobre estudios de doctores relacionados con el trastorno de espectro autista se encuentra con el caso de un niño con autismo que es alérgico al gluten, por lo que fijó su atención en la alimentación. Yo comienzo a averiguar tipos de alimentación que no tengan gluten, como que suspendan el gluten y, y bueno, como cambiar un poquito el chip que traemos de la comida. En esas eh, conozco eh, la alimentación low carb y la comienzo a implementar en mí para poder aprender yo a alimentar a mi hijo. Yo comienzo a alimentarme como en este estilo de vida, pero con mi hijo pues no veo muchos cambios. Y en todo eso sigo investigando, doy con una investigación de hace muchos años sobre niños que tienen epilepsia y que el tratamiento para estos niños parte de su alimentación es la alimentación cetogénica, que se llama, la conocemos como como keto, eh, como dieta keto. Es así como Claudia implementó en su rutina diaria la dieta keto. Hizo cambios para su hijo, de hecho asegura que aprendió a cocinar más saludable y recomendó hacer compras verificando las etiquetas de los productos. Su hijo volvió a hablar, mejoró en el contacto visual e incluso en sus rabietas. Le hizo un llamado a las madres que viven en la negación, que la dejen a un lado y busquen ayuda. ¿Tienen dudas? Sometan a sus hijos a las pruebas necesarias porque de haber un diagnóstico más temprano lo ayuda en sus procesos. Ofreció su cuenta en Instagram personal Shannon Khalil por si desean preguntarle su experiencia. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Wow, Supermarket presentó.